Para mí las prendas son contenedores. En el fondo es lo que más cercano tenemos a la piel, ¿no? O sea, es lo que más nos abraza, es nuestra segunda piel, ¿no? Nos cubrimos, nos toca. Nadie está tan cerca de nosotros como la ropa, ¿no? Y esos tejidos. Y a través de ese roce con la piel, se van como desprendiendo de la piel también como emociones, recuerdos, que se convierten como en pelotillas, ¿no? de sentimientos y recuerdos, ¿no? Y entonces empezamos a asociar como valor a una prenda, no porque sea bonita o algo así, sino porque ha estado con nosotros en determinados momentos de la vida, ¿no? Y es muy curioso porque yo no voy con una idea establecida en la cabeza, voy tocándolo todo, ¿vale? No es como otros diseñadores que van con una idea o con un pensamiento, no, yo, es todo por intuición, ¿no? Y de repente hay una chaqueta o un jersey o algo y ya toda la idea de cómo tiene que ser esa prenda y cómo es la evolución y de repente se me junta con otras prendas que igual yo ya tengo, otros materiales, y de repente sé en ese momento de que esa es la prenda que tengo que trabajar con ella. Los materiales ya saben lo que quieren ser, en lo que quieren convertirse, ¿vale? Ellos ya saben. Yo tengo la capacidad de escucharles, ¿vale? Por así decirlo. De entenderlos, de escucharles y de transformarlos. Yo tardo mucho tiempo en encontrar las cosas. O sea, por eso tengo todo lleno de materiales, porque voy acumulando, voy encontrando. Y entonces se va acumulando y hasta que no tengo todos los materiales no puedo empezar a trabajar. Tengo que dar con ellos, por así decir. Me tienen que encontrar y yo tengo que encontrarlos. A mí me gusta mucho trabajar así. O sea, es como muy... Para mí los materiales es lo más importante de todo. La idea es que esta obra, pues la interacción sea como que te coge, ¿no? Porque el miedo siempre te coge por sorpresa, te agarra, tira de ti, aunque tú no quieras, ¿no? Y entonces te atrapa y te moviliza, te paraliza. Y eso, pues los brazos van a hacer un poquito de esa función. Y es un viaje, un trayecto, ¿no? Que te hace pasar y enfrentarte a diferentes emociones. Y también hace al espectador ver cómo de cómodo se siente con esas emociones, ¿no? Porque el tacto es algo muy íntimo y entonces igual no quieres que te toque el miedo, pero con la tristeza no te importa tanto y con la esperanza pues dices, ay, estoy muy a gusto, ¿no? También es un poco para que el espectador vea cómo de cómodo se siente con el tacto, cómo de cómodo se siente con la cercanía, ¿no? de alguien, el roce, ¿no? La caricia, las emociones, que mida a través de su interacción con las obras cómo está él en la cabeza. Te das cuenta de que el tejido conlleva muchas historias. Todas las historias por todas las manos por las que ha pasado. Si pasa por mis manos, yo añado a esa historia y creo algo que va a ir como creciendo con el tiempo a través de las manos por las que pase. La idea inicial es que sean los propios espectadores los que interactúen con la obra, tanto dejarse tocar por alguien como meter el brazo y tocar a otra persona, ¿no? O sea, el contacto viene de ambos lados. Esto es como una variación que he hecho para solo, especialmente para ellos, hacerlo en 15 minutos, 15, 20 minutos y que fuese como una experiencia guiada más bien. O sea, cuando sientes ira, por ejemplo, o miedo, tienes muchas voces en la cabeza diciéndote muchas cosas y hay un ruido bastante grande que no siempre es entendible, pero la idea es que si te acercas lo suficiente, interactúas con las obras,
empiezas a entender algunas cosas. Le estoy dando a mis obras no solo movimiento, sino que también les estoy dando una voz y les estoy dando como un pensamiento, ¿no? Entonces, todo junto para el performance, pues transmite, yo creo que mejor la emoción o lo que yo quiero transmitir.